Los objetivos de esta presentación es definir la historia, la importancia de la historia y el examen físico en el estudio de la disfagia, proponer una aproximación diagnóstica basada en síntomas, explicar el uso, gracias, explicar el uso racional de los exámenes de diagnóstico y resumir en un algoritmo el estudio clínico de la disfagia. Entonces, yo quiero resaltar aquí algo. Si hay un síntoma en donde la historia clínica se aproxima en más del 80% a la causalidad topográfica, es en la disfagia. Y los tres objetivos fundamentales de la historia clínica son estos. El síntoma es realmente disfagia, el problema es faríngeo o es esofágico. ¿Es una normalidad estructural o es un desorden motor? Créanme que con el interrogatorio puede ser muy, muy, muy suficiente para poderse aproximar a llegar a la respuesta de estas tres preguntas. Ustedes dirán, pero ¿cómo? Si yo soy médico, llevo 20 años ejerciendo, no voy a saberle qué es una disfagia. Quiero decirles que a veces es difícil poder decir si el paciente tiene o no tiene disfagia, porque hay síntomas muy parecidos como el globus. El globus es algo que los pacientes dicen, siento un taco continuo en la garganta. Y el globus es un trastorno somático sensorial que lo que tiene es una normalidad sensitiva, sin trastorno estructural demostrado. Normalmente el globus, los pacientes se quejan como si tuvieran algo inflado en la garganta, como cuando alguien, si ustedes recuerdan el momento en que alguien quiere empezar a llorar y no llora, como un taquito aquí puesto, pero lo sienten en forma continua. Realmente corresponde más a un trastorno funcional y los pacientes, si usted les interroga claramente, si al momento de comer tienen dificultad para comer, van a decir que no. De hecho, cuando comen, el globo se les quita. Hay otro que se llama la xerostomía y es que es la pérdida de la cantidad o de la calidad de la saliva. Es muy frecuentemente visto en personas añosas o en algunas enfermedades reumatológicas como el síndrome de Sjögren. La odinofagia, que puede a veces acompañarse con disfagia, es un aumento de la percepción de la sensibilidad esofágica y normalmente duración transitoria, que dura 10 a 15 segundos y puede persistir después de haber comido un poco. Entonces, lo primero que hay que preguntar cuando un paciente consulta por disfagia es si realmente tiene eso y no tiene un síntoma parecido. La segunda pregunta es, ¿usted dónde siente que se atora? Lo primero es, cuando la pregunta más clave es, ¿usted come y siente dificultad al comer? Dicen sí. Dice, ¿cómo? Dice, aquí. ¿Ahorita la siente? Dice, ahorita la estoy sintiendo. Pero es que ahorita lo está comiendo, entonces no tiene disfagia. Posiblemente tiene globus. La segunda pregunta es, ¿dónde lo siente? ¿Aquí o aquí? Entonces, si es retroesternal, la sensación del atoro siempre es esofágica. Funcional o estructural, pero siempre es esofágica. Pocas veces en medicina se dice siempre, pero creo que aquí cabe. Si es a nivel del cuello, la faringe, puede ser de la faringe o puede ser esofágica. Y ese dato es bien importante porque dice, me estoy atorando acá. Y usted puede creer que el problema está aquí, pero puede tener un tumor de la unión esofagogástrica. Pero si dice que la comida se le queda aquí, queda descartado esto. Tiene un tumor, tiene un trastorno motor, tiene una esofagitis o tiene un anillo o cualquier otra cosa. La localización cervical no permite diferenciar la causa porque el 30% de la disfagia esofágica puede ser percibida a nivel del cuello por una irradiación de la sensibilidad. Entonces, la tercera pregunta es, ¿la disfagia para qué es? ¿Sólidos o líquidos? Entonces, los trastornos motores, como la calasia, el espasmo esofágico distal y los trastornos de hipercontractilidad, usualmente producen disfagia para sólidos y líquidos. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es lo que siente? La segunda es, ¿dónde lo siente? Y la tercera es, ¿con qué se atora? ¿Con líquidos o con sólidos? Muy bien. Las lesiones estructurales normalmente debutan con disfagia para sólidos. Las lesiones funcionales normalmente debutan con disfagia mixta para sólidos y líquidos. Normalmente, esto no es tan preciso. Si hay sensación de bolo impactado, disfagia para líquidos, luego de una disfagia progresiva para sólidos, hay que pensar de que pudiera tratarse de una lesión estructural. Por ejemplo, si él come carne y se le queda aquí, después toma agua y se le devuelve, no es mixta, sino que el bolo le impactó y evitó el tránsito del líquido. La evolución de los síntomas también, los pacientes con cáncer, aunque uno pensaría que la disfagia es progresiva, usualmente debutan con una sintomatología de corta evolución. La estenosis péptica usualmente sí es de inicio gradual, pero hoy en día como tenemos los IVPs en todas las formas, en todas partes, los venden en cualquier tienda, en la única presentación que no viene en el supositorio, entonces es muy raro encontrar ahorita disfagias verdaderas producidas por estenosis pépticas, como las veíamos en un pasado con las personas mayores. Sin embargo, en algunas personas que han tenido esofagitis por largos años, sobre todo si consumen AINES, puede aún encontrarse esto.
Los anillos y membranas producen una disfagia de larga evolución, es intermitente, no es progresiva. En pacientes jóvenes con esofagitis eosinofílicas hay que pensar si la disfagia es intermitente. En una persona joven, pensar en esofagitis eosinofílica. Si es una persona mayor de 40 años, pensar en anillo de Chasqui, que es una formación anular que puede estar relacionada con reflujo a nivel del esófago inferior. Los síntomas asociados también son muy importantes. Enfermedades reumatológicas y muchas enfermedades producen disfagia. Algunas colágenos vasculares como esta, del fenómeno de Raynaud, que se ve en la esclerodermia es una forma de vasculitis que produce lesión del músculo liso y puede producir disfagia y reflujo muy severo. Si el paciente tiene estigmas externos de enfermedades reumáticas, hay que pensar que esta puede ser la causa. Inicio súbito con síntomas neurológicos, pensar en que tenga una disfagia central, si tiene un trastorno, por ejemplo, del equilibrio, de la marcha, de la postura. Síntomas de tallo cerebral, náusea, vómito, vértigo. Como pueden ver, este es un recorrido por la medicina, pero lo importante es que aquí el arte es donde pega. No pueden aprenderse ninguna guía, tienen que ser médicos, y ustedes lo son. Todos los días están aprendiendo medicina con sus pacientes, pero la disfagia es algo donde, si uno tiene el juicio y piensa en todo, puede aproximarse muy rápido al diagnóstico. La disfagia orofaríngea, que tiene un curso insidioso, o sea que es lento, que va, que vuelve, puede relacionarse con miopatía inflamatoria, con miastenia, con esclerosis lateral amiotrófica, con disartria, diplopía, debilidad muscular. Cualquier enfermedad neurológica puede caber aquí para producir este tipo de síntoma. Igual como sucede con los trastornos extrapiramidales, como cuando hay temblor, ataxia o parkinsonismo, siempre hay que pensar que la disfagia puede ser central si hay manifestaciones neurológicas que son periféricas. Si hay pirosis y regurgitación de larga data, pues la cosa queda un poco más fácil. La causa puede ser reflujo, pero otras causas como acalasia y esclerodermia también pueden producir pirosis antes de la disfagia. El dolor torácico, posiblemente espasmo o acalasia. Si el paciente debuta fundamentalmente con disfagia, más que dolor, en un trastorno motor, se trata tal vez de acalasia. Pero si debuta más con dolor que con disfagia, se trata tal vez de un trastorno espástico. Son aproximaciones que tienen que ver con la semiología, pero que son muy útiles, y créanme que la próxima vez que ustedes estudien un paciente con disfagia, si lo ponen en práctica, van a hacer una asertividad diagnóstica muy rápida. Al final les voy a entregar un algoritmo y ustedes en las diapositivas que les regalaron en sus memorias lo pueden repasar. Historia de alergias, pensar en esofagitis eosinofílica. Si hay enfermedades dermatológicas como el pénfico, pensar también, eso puede producir lesiones a nivel de la luz esofágica y producir estenosis. El consumo de medicamentos, bifosfonatos, AINES, pueden producir lesiones esofágicas con úlceras y con estenosis. ¿Cuáles son los síntomas que predicen disfunción orofaringea? Yo les dije a ustedes que si el paciente sentía atoro a nivel del esófago, la causa era esofágica, pero que si era a nivel orofaringea, la causa podría ser esofágica o estar en la orofaringe. Acuérdense que aquí hay una función diferente a la de acá, la de aquí es de músculo estriado y la de aquí es de músculo liso. Pero si el paciente tiene una dilución que es débil, que es retardada, si tiene regurgitación del alimento postnasal, o si tiene tos al momento de comer, o si hay masticaciones muy repetitivas, si tiene al menos uno de estos, probablemente la disfagia es orofaringea. Y esto es bien importante, porque las causas de disfagia orofaringea pueden ser graves, pueden ser del sistema nervioso central, o pueden ser de lesiones de la placa neuromuscular. Cualquiera de ellos entonces puede predecir con alguna precisión la presencia de disfagia de causa orofaringea. Este es un mapa semiológico. Entonces, la primera pregunta es, ¿el paciente vino por dificultad para comer? Aquí le resumo esto. ¿Qué siente? Dice, atoro durante la comida. Dice, taco o atoro entre las comidas. ¿Qué es disfagia? Lo primero. Esto se llama globus y se acabó el algoritmo. El paciente tiene otra cosa. No voy a hablar de globus porque créanme que aquí nos extenderíamos el resto de la mañana, pero es una enfermedad funcional que tiene que ver con afectación de sensibilidad y tiene que ver con un procesamiento central de la sensibilidad que está anormal y corresponde al grupo de trastornos neurogastrointestinales enmarcados dentro de los trastornos funcionales, pero no es disfagia. ¿En dónde lo siente? ¿En el cuello? Entonces, ¿o es retroesternal? Si es retroesternal, la causa es esofágica. Si es en el cuello, ¿es faríngeo o es esofágico? Puede ser cualquiera de las dos. Si hay síntomas cardinales como los que mencioné de los cuatro,
dificultad para masticar, regurgitación postnasal, tos, entonces la cosa es orofaringia, y si no es así, es esofágica, y está hecho el diagnóstico topográfico con una exquisitez y con una sofisticación clínica única. La próxima vez quiero que hagan el ejercicio, les va a ir muy bien. Muy bien, la siguiente es, si la disfagia es esofágica, ¿es sólidos y líquidos? Entonces, solamente líquidos, solamente sólidos, probablemente estructural, solamente líquidos, probablemente un trastorno motor, es intermitente progresiva, intermitente y no progresiva, es un anillo o una membrana, es progresiva, entonces es otra situación, duración, pérdida de peso, reflujo, puede ser, si es progresiva, lenta, puede tratarse de reflujo, si es rápida, con pérdida de peso, probablemente se trate de cáncer. ¿Vieron ustedes? Discúlpeme la sencillez, pero las cosas complejas hay que presentarlas de manera sencilla. Sencillo no significa simple, sencillo significa sofisticación. Y esto creo que va a ser muy útil para ustedes, o eso es lo que yo espero. Probablemente dismotilidad si es sólidos y líquidos. Si la regurgitación prevalece sobre el dolor, se trata quizás de una calasia. Si el dolor prevalece sobre la regurgitación, se trata probablemente de un trastorno espástico. Esto un día yo me senté a tratar de hacerlo y lo encontré en un artículo que estaba ya hecho. Pero quiero que no olviden esto que decía el padre de la medicina moderna. Escucha a tu paciente con atención, él te dará el diagnóstico. Créame, el paciente es un libro que frecuentemente nosotros no leemos. Examen físico en la disfagia, entonces mirar si tiene estigmas externos de otras enfermedades, enfermedades del tejido conectivo. Si tiene debilidad y atrofia de miocitos, si hay desnutrición y pérdida de peso. Créanme, la presbifagia, que es un trastorno de los viejos, hace que frecuentemente pierdan peso. Es la razón por la cual las abuelitas, los abuelitos se demoran tanto en comer y les da pena demorar a los demás y frecuentemente dejan de comer, porque las facultades que tienen para poder hacer la deglución se bajan. Igual que los ojos, igual que muchas otras cosas, la presbifagia también existe. Complicaciones pulmonares por aspiración, frecuente en enfermedad neurológica asociado a disfagia. Desórdenes neuromusculares en disfagia orofaringia. En todo esto hay que pensar. Vamos a hablar algo con respecto a la disfagia esofágica y es el papel que tiene en los exámenes diagnósticos. Endoscopia, radiografía y manometría. Son las causas estructivas de disfagia esofágica. La lista puede ser más larga, yo traté de resumirla, está en las memorias, la pueden ver. Obstructivas, estenosis malignas, estenosis benignas, esofagitis eosinofílica, complicaciones después del tratamiento. Pregúntale al paciente si le hicieron una cirugía antirreflujo y de pronto quedó muy apretada la fundoplicatura. No obstructivas, entonces ahí están todos los trastornos de motilidad y hay algo que se llama disfagia funcional, que es un cajón donde los médicos metemos las cosas cuando no sabemos qué lo causa. ¿Cuándo hacemos endoscopia? Por favor, en Colombia en un adulto la primera línea es una endoscopia, porque la lesión estructural es algo frecuente y es mejor equivocarse a favor que en contra del paciente, pero es mejor pedir una endoscopia pensando en algo. No excluye totalmente la normalidad estructural y esto es bien importante, porque es que endoscopias hay de todos los pelambres y calibres, como todo lo demás en la medicina. Hay sitios donde hay una industria de endoscopias, entonces lo que hacen es endoscopias todo el día, entran y salen. Quiero decir esto y lo digo únicamente por promover el respeto a la especialidad, a esto que se llama la endoscopia, que forma parte de la gastroenterología. La endoscopia no es una especialidad, así como la ecografía no es una especialidad. Lo digo así porque esa es mi perspectiva. Alguien hace una endoscopia y lo tiene que hacer desde una perspectiva biológica y desde una perspectiva clínica. Tomar biopsias, aunque no haya lesiones, porque la esofagitis eosinofílica es una enfermedad que viene incremento a nivel mundial y solamente se sabe si se toman biopsias aunque el esófago tenga un aspecto sano. Tomar biopsia de lesiones que sean evidentes, si hay retención al momento de hacer la endoscopia, pues la cosa nos queda de papayita, tiene una lesión estructural o funcional a nivel de la unión esofagogástrica. Estas son algunas imágenes. La primera es una estasis esofágica, la segunda es un cáncer, esofagitis eosinofílica. Mis amigos que están aquí están muy familiarizados con esta imagen de la esofagitis eosinofílica, que hay un desgarro mucoso. Esta es una esofagitis eosinofílica con anillos, una esofagitis péptica que cada vez vemos menos, porque todo el mundo consume aines cuando le duele algo, y salvo personas añosas, estamos viendo esofagitis eosinofílicas, y esto que frecuentemente produce disfagia a nivel orofaringio, pero los cánceres de la unión esofagogástrica pueden producir disfagia. A mí me pasó con la mamá con el papá de una pediatra. Pensaban que era aquí, lo estaban estudiando aquí, tenía un cáncer aquí. La radiología es un estudio dinámico
fundamentalmente, con los exámenes de multicorte se ha perdido el arte de la radiología. ¿Por qué? Porque se hacen maniobras, se hacen pruebas para que la radiología no solamente sean imágenes estructurales, sino sean funcionales. Me gusta, yo tengo radiólogos a los que les mando la radiografía y yo digo, quiero que me hagas esto con medio líquido, semilíquido y sólido, porque yo quiero que me busquen anillos. Porque en la endoscopia, cuando uno entra, dilata con aire y los anillos se pueden perder y la lesión estructural se le pierde, y se le pierde a endoscopistas importantes que he conocido, y también se me ha perdido a mí, no porque sea importante, sino porque se me han perdido. Los he visto, pero la radiología ayuda en esto. Toca decirle al radiólogo que por favor le busque eso haciendo algunas maniobras. Entonces, la radiología puede ver lesiones no vistas en la endoscopia. Se hace con una pasta o con un medio que tenga diferentes consistencias y eso mejora la sensibilidad. Y también se puede medir el timing, el tiempo de evacuación del refluido. Aquí vemos una estenosis benigna, un anillo de Chasqui, aquí vemos un divertículo de Senker, aquí vemos una esofagitis eosinofílica. Si ustedes me creen, aquí hay unos medio anillitos y aquí hay un anillito con una formación aquí como un poquito estriada del lumen. Aquí vemos un espasmo esofágico, un trastorno espástico. Esta imagen así en sacacorchos, que nosotros la vemos solamente en los libros. Yo no sé si ustedes han visto una radiografía así, si la tienen, guárdela porque es muy raro verla. Esto es una calasia donde ustedes pueden ver que hay una dilatación, aquí hay aire con contenido, éstasis del medio y con dilatación y una cámara de aire que está por encima, y esta imagen que está aquí en pico de flauta, que es muy típica de la calasia, que usualmente se hace más bien, es un diagnóstico complementario con la manometría esofágica. La manometría esofágica es la forma de ver los trastornos motores, tiene una gran sensibilidad y especificidad, y por favor, pídanla con alta resolución, que es el estándar de cuidado hoy, porque la manometría convencional se les pueden escapar muchos diagnósticos o confundirse, incluida la calasia, que es tan frecuente. Entonces, siempre que lo pidan, pídalo funcional, y si su proveedor de salud no la tiene, pues exijan que lo hagan, porque aparte que el tipo se está muriendo de hambre porque no puede comer, entonces que le hagan un examen que siga confundiendo el diagnóstico, me parece que es injusto y sale más caro. Esta es una imagen de manometría de alta resolución, solo aquí rápidamente, es el esfínter esofágico superior, la unión esofagogástrica, y esta es una deglución que muestra todas las zonas de presión, y ustedes pueden ver aquí bellamente cómo el tránsito de bolo junto con la actividad contráctil se ve. Entonces podemos ver la impedanciometría, que el bolo baja, y la parte contráctil, cómo se contrae el esófago durante una contracción peristáltica. Entonces esto nos facilitó la vida, porque ahora eso se volvió muy fácil. Usted puede ver rápido y fácil si se tranca, si no se tranca, si hay peristalsis. Antes tocaba ser un genio para virar un poco de rayitas, y aparte de eso la precisión no era muy reproducible. Para fortuna de la medicina se inventaron esto y nosotros pudimos recogerlo y no tuvimos que estudiar el método antiguo, que era tan difícil de interpretar. Aquí está esto que demostró cómo la manometría convencional podía tener falsos negativos hasta un 48%, y cuando se utilizaba la manometría de alta resolución, este trabajo que está aquí, que no se ve el año, pero es como el 2007, demostró que solamente con la manometría de alta resolución la sensibilidad y especificidad era mucho más alta, pero mire la cantidad de falsos negativos que tomaban las convencionales. O sea, toca pedir manometría esofágica de alta resolución, sirve para calasias y sirve para los trastornos espásticos. Esas son imágenes que se ven y que son los 6 trastornos que nunca están vistos en asintomáticos. Antes daban mucha información: falla de peristalsis, presurización del esófago, presurización. Esas son las 3 acalasias, tipo 1, tipo 2, tipo 3. No voy a entrar en los detalles de los criterios porque ustedes no hacen estos exámenes, pero si quieren, es muy fácil, hay mucha bibliografía con eso. Esto es el espasmo esofágico distal, un trastorno que se llama Jackhammer, que es un esófago que se contrae con mucha fuerza, con muchísima fuerza. Eso no se identificaba antes porque se vino a descubrir fue ahora, y el Jackhammer es un hiperesófago y produce dolor y produce disfagia y produce síntomas de reflujo sin que sea reflujo, y aquí no hay peristalsis, hiperperistalsis, espasmo y acalasias. Entonces la cosa es muy fácil y lo podemos ver. Eso es una casuística mía de manometrías en pacientes que tenían esófago sano, la mayoría son normal. Estos que estaban aquí no tenían nada en la manometría, pero tenían disfagia, acalasia, motilidad esofágica inefectiva, obstrucción de la unión, esófago de Jackhammer, aperistalsis y espasmo esofágico distal. Vea lo raro que es el espasmo esofágico distal. Muchos de los espasmos esofágicos de años anteriores eran confundidos porque con el método convencional se confundían con acalasias. Entonces,
¿Cómo investigamos la orofaringia cuando la tengamos? Hasta aquí era esofágica. Ahora la orofaringia, que es un poco más sencilla porque casi no podemos hacer nada, toca remitirlo con otras especialidades. Determinar si hay lesión estructural, investigar si hay enfermedad sistémica y evaluar el riesgo de aspiración. En estos dos aspectos es muy importante porque la historia clínica ayuda a esto. Y segundo, la causa más frecuente de mortalidad en pacientes con Parkinson y con enfermedades neurológicas es neumonía aspirativa. Y frecuentemente dejan de comer porque puede haber el pánico de que se puedan atorar, que se puedan ahogar. Lo he visto y los pacientes me lo han relatado, son vidas dramáticas. Lesiones estructurales, todas las que aparecen aquí. Y el diagnóstico se hace con endoscopia, con radiografía o con TAC. El tratamiento de estas lesiones dependerá si tiene, por ejemplo, una barra cricofaringea, es un cricofaringeo muy sólido que no se relaja bien, entonces serán dilataciones o será cirugía, será miotomía cricofaringea, pero en este momento ya la cosa es un poco más complicada. Desórdenes sistémicos que sean tratables, enfermedades miopáticas inflamatorias, enfermedades miopáticas tóxicas y metabólicas, miastenia gravis, enfermedad extrapiramidal, como el parkinsonismo, la disquinesia que producen drogas como el Plasil. Plasil produce disquinesia tardía que puede ser irreversible en los viejos y eso produce disfagia. Diagnóstico son pruebas de diversa índole, depende de lo que uno encuentre, pero aquí la semiología nos indica si el paciente puede tener una enfermedad neurológica, puede tener una enfermedad metabólica o puede tener una enfermedad colágeno vascular. Aquí tiene unos videitos que no se los voy a mostrar porque no funcionan, pero quiero decir que la evaluación de aspiración es fundamental. Si la persona le dice que cuando yo estoy tomándome la sopa, me atoro, me da tos, le van a pasar dos cosas. Va a dejar de comer porque le da miedo ahogarse, o si le da mucha hambre, puede ahogarse porque quiere quitársela, porque el deseo de comer le puede. Y esto es bien, bien importante. Entonces, hay que hacer video radiografía de la deglución. Yo tenía ahí unos videos lindos, pero eso nos sirve para ver la presencia, la severidad de la obstrucción y medición de la aspiración en centros de referencia donde eso lo hagan bien, radiólogos que lo hagan bien, que estudien el video, que le reporten las cuatro fases. Eso se exige y uno lo exige y se lo hacen, porque es que la disfagia mata gente. Determinar la indicación de alimentación por gastrostomía o por sonda nasogástrica cuando el riesgo es muy alto, pero la radiografía debe servir y tener terapistas del lenguaje que sepan rehabilitar esto. Y si todos los estudios son negativos, estamos en problemas. Sí, porque a paso, vieron mi serie, un poco de pacientes estaban con disfagia y la manometría y todo lo demás era negativo. Eso es, a nosotros nos pasa eso, pero porque somos especialistas y nos llegan los casos prevalentes que son más difíciles. A ustedes les llegan lo que les mencioné hasta acá. Esto le llaman disfagia funcional, se está tratando de saber qué es, pero aparentemente puede ser que no es la contracción la del esófago la que falla, sino la distensibilidad. Y es posible que sea necesario hacer dilatación. Para eso hay criterios de Roma, porque Roma tiene criterios para todo. Entonces, obstrucción, ausencia de reflujo y ausencia de trastorno motor o de trastorno estructural y que estén presentes los criterios en los últimos 3 meses y en los últimos 6 meses se haya iniciado. Tratamientos, bueno, nosotros hacemos dilataciones, yo no sé qué harán ustedes allá en San Ignacio y allá en Barranquilla, lo dilatamos con bujías de 18 y los pacientes se mejoran en 60-70%, las series que hayan eso, yo tengo pacientes que a pesar de eso no se han mejorado, son pacientes míos, son difíciles, para fortuna de ustedes, no son de ustedes. Entonces, vamos a resumir todo esto porque parece que es mucha información. Aquí les traigo uno de los algoritmos que propuso la Fundación Roma y que yo lo actualicé ahorita. Se dice, paciente con disfagia. Aquí está toda la información resumida. Ojo, las cámaras. Historia y examen físico sugieren causa que es no esofágica. Entonces, evaluar y tratar. Entonces, ver si realmente tiene disfagia y si tiene alguna enfermedad, si está consumiendo alguna droga, si tiene una enfermedad sistémica que fácilmente identifique. Si no es así, entonces endoscopia con biopsias. A nosotros nos puede pasar un cáncer o una enfermedad reversible estructural. Si hay lesión estructural, entonces cualquiera de estas, un anillo, un tumor, una membrana, pues se trata. Si no hay eso, entonces esofagograma, porque la endoscopia se le puede escapar a lesiones estructurales, especialmente los anillos. Aunque la endoscopia sea normal, dice, no, ya se descartó cualquier cosa no, los anillos o la distensibilidad del esófago puede verse más en la radiografía. Si definitivamente no hay lesión estructural, la siguiente pregunta es, ¿hay síntomas de reflujo? ¿Podemos hacer una prueba con IVP? Si se mejora, entonces posiblemente reflujo. Ok, si no se mejora, entonces, o no hay síntomas de reflujo, hacemos esto. Pero ya hemos descartado hasta donde nuestros recursos lo permiten la lesión estructural, la manometría. Trastorno motor,
que sea definitivo. ¿Cuál? Acalasia, espasmo esofágico distal, esófago Yahammer o aperistalsis. Si no tiene eso, cualquier otra cosa que le describan, no estamos seguros de que sea causa, porque hay muchos trastornos que son leves que se pueden presentar en población normal. Si no tiene ninguno de estos, entonces la siguiente pregunta es, ¿la disfagia es de arriba? Si la respuesta es sí, entonces hacemos una videofluoroscopia bien hecha. Y si es así, entonces decimos que el problema está aquí y entonces ya verá el neurólogo, vendrá el terapeuta, vendrá otras cosas que también escapan de nuestro manejo. Y si es así, entonces lo que esté, entonces se trata. Entonces, si no, entonces llama a disfagia funcional y entonces nos lo remiten a nosotros, ¿cierto? Al doctor Rodríguez, a la doctora Valeria, a mí, al doctor Adán, y espero que esto les haya servido y que sea útil para el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes con este síndrome tan importante. Muchas gracias.